Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido del mejor país del mundo para continuar leyendo a J.R.R. Tolkien, el Hobbit. Pero les dije que íbamos a pasar de 300 en corto, miñeros. Ahora que chequeé la última vez éramos 302. Quisiera darle un agradecimiento personal, particular, y darle la bienvenida a esta pandilla de resistencia cultural. A mi amigo Miguel Ángel Díaz Delgado y a Jaime Rodríguez. Un beso. Póngansela donde ustedes quieran. Y bueno, esto es el Círculo de Lectura. Yo soy Barbitas. Vamos a continuar. Capítulo 14. Fuego y agua. Déjenme lo anoto porque luego se me olvida y no puedo llevar secuencia de lo que edito, porque la producción somos como 18 barbones. Esperando que su semana sea excelente. Ya es martes. Cámara pues, a lo que nos truje Tencha. Fuego y agua. Capítulo 14. Si ahora deseáis, como los enanos, saber algo de Smaug, tenéis que retroceder toda la noche a la noche en que destrozó la puerta y furioso se alejó volando, 2 días antes. Los hombres de Esgaroth, la ciudad del lago, estaban casi todos dentro de las casas, pues la brisa soplaba del este, negro, y era desapacible. Pero unos pocos charlaban en los muelles y miraban, como de costumbre, las estrellas que brillaban sobre la tranquila superficie del lago, a medida que aparecían en el cielo. Ahí, donde el río rápido irrigaba desde el norte por un desfiladero, las colinas bajas del otro extremo del lago ocultaban a la ciudad la mayor parte de la montaña. Solo en los días claros alcanzaban a ver el pico más alto, y rara vez lo miraban, pues era ominoso y atemorizante, aún a la luz matinal. Ahora parecía perdido y desaparecido, borrado por la oscuridad. De súbito, la montaña apareció un momento. Un brillo breve la tocó y se desvaneció. «Mirad», dijo uno, «las luces». También allá las vieron los centinelas. Se encendieron y apagaron desde la medianoche hasta el alba. Algo pasa allá arriba. Quizá el rey bajo la montaña esté forjando oro, dijo otro. Y hace tiempo que se fue hacia el norte. Es hora de que las canciones empiecen a ser ciertas otra vez. ¿Qué rey? Dijo otro con voz severa. Lo más posible es que sea el fuego merodeador del dragón, el único rey bajo la montaña que hemos conocido. Siempre estás anunciando cosas horribles, dijeron los otros. Cualquier cosa, desde inundaciones a pescado envenenado. Piensa en algo alegre. Entonces, de pronto, una gran luz apareció al pie de las colinas y doró el extremo norte del lago. El rey bajo la montaña, gritaron los hombres. Tiene tantas riquezas como sol, manantiales de plata y ríos de oro. El río trae oro de la montaña, exclamaron. Y en todas partes las ventanas se abrían y los pies se apresuraban. Una vez más, hubo un tremendo entusiasmo y excitación en la ciudad. Pero el individuo de la voz severa corrió a toda prisa hacia el gobernador. «O yo soy tonto, o el dragón se está acercando», gritó. «Cortad los puentes, a las armas, a las armas». Tocaron enseguida las trompetas de alarma, y los ecos resonaron en las orillas rocosas. Los gritos de entusiasmo cesaron y la alegría se transformó en miedo. Y así fue, que el dragón no los encontró por completo desprevenidos. Muy pronto, tan rápido venía, pudieron verlo como una chispa de fuego que volaba hacia ellos, cada vez más grande y brillante, y hasta el más tonto supo entonces que las profecías no habían sido muy certeras. Sin embargo, aún disponían de un poco de tiempo. Llenaron con agua todas las vasijas de la ciudad, todos los guerreros se armaron, prepararon los venablos y flechas, y el puente fue derribado y destruido antes de que se oyera el rugido de la terrible llegada de Smaug. El lago se rizará rojo como el fuego bajo el tremendo batido de las alas. Entre los chillidos, lamentos y gritos de los hombres, Smaug llegó sobre ellos y se precipitó hacia los puentes. Los habían engañado, lo habían engañado. El puente había desaparecido y sus enemigos estaban en una isla en medio del agua, profunda, demasiado profunda, oscura y fría. Si se echaba ahora el agua, los vahos y vapores entrebrecerían la tierra durante mucho tiempo. Pero el agua era más poderoso,
y acabaría con él antes de que consiguiese atravesarlo. Rugiendo voló de vuelta sobre la ciudad. Una granizada de flechas oscuras se elevó y chasqueó y le golpeó escamas y joyas. Y el aliento de fuego encendió las flechas, que cayeron de vuelta al agua ardiendo y silbando. Ningún fuego de artificio que hubieras imaginado alguna vez habría podido compararse con el espectáculo de aquella noche. El tañido de los arcos y el toque de las trompetas enardeció aún más la cólera del dragón, hasta enceguecerlo y enloquecerlo. Nadie se había atrevido a enfrentarlo desde mucho tiempo atrás, ni se habrían atrevido entonces si el hombre de la voz severa, Bardo, se llamaba, no hubiera corrido de acá para allá, animando a los arqueros y pidiendo al gobernador que les ordenase luchar hasta la última flecha. Las fauces del dragón despedían fuego. Por un momento voló en círculo sobre ellos, alto en el aire, alumbrando todo el lago. Los árboles de las orillas brillaban como sangre y cobre, con sombras muy negras que subían por los troncos. Luego descendió de pronto, atravesando la tormenta de flechas, temerario de furia, sin tratar de esconder los flancos escamosos, buscando solo incendiar la ciudad. El fuego se elevaba de los tejados de paja y los extremos de las vigas mientras Smaug bajaba y pasaba y daba la vuelta, aunque todo había sido empapado en agua antes de que él llegase. Siempre había 100 manos que arrojaban agua donde quiera que apareciese una chispa. Smaug giró en el aire. La cola barrió el tejado de la casa grande, que se desmoronó y cayó. Unas llamas inextinguibles subían altas en la noche. La cola volvió a barrer, y otra casa y otra cayeron en llamas. Y aún ninguna flecha estorbaba a Smaug, ni le hacía más daño que una mosca de los pantanos. Ya los hombres saltaban al agua por todas partes. Las mujeres y los niños se apretaban en botes de carga en la ensenada del mercado. Las armas caían al suelo. Hubo luto y llanto donde hacía poco los enanos habían cantado las alegrías del porvenir. Ahora los hombres maldecían a los enanos. El mismo gobernador corría hacia una barca dorada, esperando alejarse, remando en la confusión, y salvarse. Pronto no quedaría nadie en toda la ciudad, y sería quemada y arrastrada hasta la superficie del lago. Eso era lo que el dragón quería. Poco le importaba que se metieran en los botes. Tendría una excelente diversión cazándolos, o podría dejarlos en medio del agua hasta que se murieran de hambre. Que intentasen llegar a la orilla y estaría preparado. Pronto incendiaría todos los bosques de las orillas y marchitaría todos los campos y hierbas. En ese momento disfrutaba del deporte del acoso a la ciudad, más de lo que había disfrutado cualquier otra cosa en muchos años. Pero una compañía de arqueros se mantenía firme entre las casas, en llamas. Bardo era el capitán, el de la voz severa, cara ceñuda, a quien los amigos habían acusado de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era hombre de valía y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, señor del valle, cuya esposa e hijo habían escapado aguas abajo por el río rápido del desastre de otro tiempo. Ahora Bardo tiraba con un gran arco de tejo, hasta que solo le quedó una flecha. Las llamas se le acercaban, los compañeros lo abandonaban. Preparó el arco por última vez. De repente, de la oscuridad, algo revoloteó hasta su hombro. Bardo se sobresaltó, pero era solo un viejo zorzal. Se le posó, impertérrito junto a la oreja, y le comunicó las nuevas. Maravillado, Bardo se dio cuenta de que entendía la lengua del zorzal, pues era de la raza del valle. «Espera, espera», le dijo al pájaro. «La luna está asomando. Busca el hueco del pecho izquierdo cuando vuele, y si vuela por encima de ti». Mientras Bardo se detenía asombrado, le habló de lo que ocurriría en la montaña y de lo que había oído. Entonces Bardo llevó la cuerda al arco hasta la oreja. El dragón regresaba volando en círculos bajos, y mientras iba acercándose, la luna celebró sobre la orilla y este le plateó las grandes alas. ¡Flecha! Dijo el arquero. ¡Flecha negra! Te he reservado hasta el final. Nunca me fallaste y siempre te he recobrado. Te recibí de mi padre y el de otros hace mucho tiempo. Y si alguna vez saliste de la fragua del verdadero rey bajo la montaña, ve y vuela bien ahora. El dragón descendía, de nuevo, bajo más que nunca, y cuando volvió, se precipitaba sobre Bardo, el vientre blanco resplandecido con fuegos chispeantes de gema a la luz de la luna. Pero no en un punto. El gran arco chasqueó. La flecha negra voló directa desde la cuerda del hueco del pecho izquierdo, donde nacía la plata delantera extendida ahora. En este hueco se hundió la flecha, y ahí desapareció, punta, astil y pluma. Tan fiero había sido el tiro, con un chillido que ensordeció a hombres,
derribó árboles y desmenuzó piedras. Smaug saltó disparado en el aire y se precipitó a tierra desde las alturas. Cayó estrellándose en medio de la ciudad. Los últimos movimientos de agonía lo redujeron a chispas y resplandores. El lago rugió. Un vapor inmenso se elevó, blanco en la repentina oscuridad bajo la lluvia. Bajo la luna, perdón, hubo un siseo y un borboteante remolino. Y luego, silencio. Y ese fue el fin de Smaug y de Esgaroth, pero no de Bardo. La luna creciente se elevó más y más, y el viento creció ruidoso y frío. Retorcía la niebla blanca en columnas inclinadas y en nubes rápidas, y la empujaba hacia el oeste dispersándola en jirones deshilachados sobre las ciénegas del bosque negro. Entonces pudieron verse muchos botes, como puntos oscuros en la superficie del lago, y junto con el viento llegaron las voces de las gentes de Esgaroth, que lloraban la ciudad, y los bienes perdidos, y las casas arruinadas, pero en verdad, tenían mucho que agradecer. Si lo hubieran pensado entonces, aunque no era el momento más apropiado, al menos 3/4 partes de las gentes de la ciudad habían escapado vivas. Los bosques, pastos, campo y ganado, y la mayoría de los botes seguían intactos. Ni el dragón estaba muerto. De lo que todo esto significaba, aún no se habían dado mucha cuenta. Perdón. Se reunieron en tristes muchedumbres en las orillas occidentales, temblando por el viento helado, y los primeros lamentos e iras fueron contra el gobernador, que había abandonado la ciudad tan pronto, cuando aún algunos querían defenderla. «Puede tener buena maña para los negocios, en especial para sus propios negocios», murmuraron algunos, «pero no sirve cuando pasa algo serio». Y alababan el valor del bardo y aquel último tiro poderoso. «Si no hubiese muerto», decían todos, «le habríamos hecho rey. Bardo, el que mató al dragón, de la línea de Gideon. ¡Ay, que se haya perdido!» Y en medio de esta charla, una figura alta se adelantó entre las sombras. Estaba empapado en agua. El pelo negro le colgaba en los mechones húmedos sobre la cara y los hombros, y una luz fiera le brillaba en los ojos. «Bardo no se ha perdido», gritó. Saltó al agua desde Esgaroth cuando el enemigo fue derribado. «Soy Bardo, de la línea de Gideon. Soy el matador del dragón». «Gideon», fue el señor del valle, pero no, «Bardo, rey Bardo», gritaban todos mientras el gobernador apretaba los dientes castañantes. «Gideon fue el señor del valle, pero no rey de Esgaroth», dijo. «En la ciudad del lago siempre hemos elegido los gobernadores entre los ancianos y los sabios, y no hemos soportado nunca el gobierno de los menos hombres de armas. Que al rey Bardo vuelva a su propio reinado. Valle ha sido liberada por valor de este hombre y nada impide que regrese. Y aquel que lo desee puede ir con él, si prefiere las piedras frías bajo la sombra de la montaña, a las orillas verdes del lago. Los sabios se quedarán aquí, con la esperanza de reconstruir Esgaroth, y un día disfrutar otra vez de paz y riquezas». «Tendremos un rey bardo», replicó la gente cercana. «Ya hemos tenido bastantes hombres viejos y contadores de dinero», y la gente que estaba lejos se puso a gritar. «¡Vive el arquero y mueran los monederos!», hasta que el clamor levantó ecos en la orilla. «Soy el último hombre en negar valor a Bardo, el arquero», dijo el gobernador débilmente, pues Bardo estaba pegado a él. «Esta noche ha ganado un puesto eminente en el registro de benefactores de la ciudad, y es merecedor de muchas canciones imperecederas. Pero ¿por qué, oh pueblo?», y aquí el gobernador se incorporó y habló alto y claro, «¿por qué merezco yo vuestras maldiciones? ¿He de ser dispuesto por mis faltas? ¿Quién?», puedo preguntar, despertó el dragón. «¿Quién recibió de nosotros ricos presentes y gran ayuda y nos llevó a creer que las viejas canciones iban a ser ciertas? ¿Quién se entretuvo jugando con nuestros dulces corazones y nuestras gratas fantasías? ¿Qué clase de oro han enviado río abajo como recompensa? La reina y el fuego del dragón, a quien hemos de reclamar la recompensa por nuestra desgracia y ayuda para nuestras huidas, para nuestras viudas y huérfanos». Como podéis ver, el gobernador no había ganado su posición sin ningún motivo. Como resultado de estas palabras, la gente casi olvidó la idea de un nuevo rey, y volvieron los enojados pensamientos hacia Thorin y su compañía. Duras y amargas palabras se gritaron desde muchas partes. Algunos de los que antes habían cantado en voz alta las viejas canciones gritaron entonces igual de alto que los enanos habían azuzado al dragón contra ellos.
tontos, dijo Bardo. ¿Por qué malgastáis palabras y descargáis vuestra ira sobre estas infelices criaturas? Sin duda los mató el fuego antes que Smaug llegase a nosotros. Entonces, cuando no estaba hablando, el recuerdo del fabuloso tesoro de la montaña, ahora sin dueño ni guardián, le entró en el corazón. Bardo cayó de pronto y pensó en las palabras del gobernador, en Valle reconstruida, coronada de campanas de oro, si pudiese encontrar a los hombres necesarios. Por fin habló otra vez. No hay tiempo para palabras coléricas, gobernador, para decidir grandes cambios. Hay trabajo que hacer. Os serviré por ahora, aunque dentro de un tiempo, quizá reconsidere de nuevo vuestras palabras y me vaya al norte con todos los que quieran seguirme. Bardo se alejó entonces a grandes pasos para ayudar a instalar los campamentos y cuidar de los enfermos y heridos. Pero el gobernador frunció el entrecejo cuando Bardo se retiró y se quedó ahí sentado. Mucho pensó y poco dijo, aunque llamó a voces para que le trajesen lumbre y comida. Así, dondequiera que Bardo fuera, los rumores sobre un enorme tesoro que nadie guardaba corrían como un fuego entre la gente. Los hombres hablaban de la recompensa que vendría a aliviar las desgracias presentes, de la riqueza que abundaría y sobraría, y de las cosas que podrían comprar en el sur. Estos pensamientos los ayudaron a pasar la noche amarga y triste. Para pocos se pudo encontrar refugio. El gobernador tuvo uno, y hubo poca comida, aún para el gobernador. Gentes que habían escapado ilesas de la destrucción de la ciudad, enfermaron aquella noche por la humedad y el frío, y la pena, y poco después murieron. Y en los días siguientes hubo mucha enfermedad y gran hambre. Mientras Bardo tomó el bando y disponía lo que creía conveniente, aunque siempre en nombre del gobernador, y trabajó mucho conminando a las gentes de la ciudad y ordenando los preparativos para protegerlas y alojarlas. Probablemente muchos habrían muerto en el invierno, que ya se precipitaba detrás del otoño, si no hubiesen contado con ayuda. Pero el socorro llegó muy pronto, pues Bardo envió enseguida unos rápidos mensajeros río arriba, hacia el bosque, para pedir ayuda al rey de los elfos. Y estos mensajeros encontraron un ejército ya en marcha, aunque solo habían pasado tres días, desde la caída de Smaug. El rey elfo se había enterado de las buenas nuevas por sus propios mensajeros y por los pájaros que eran amigos de los elfos. Y ya sabía mucho de lo que había ocurrido. Muy grande en verdad fue la conmoción entre las criaturas aladas que moraban en los límites de la desolación del dragón. Las bandadas que volaban en círculos oscurecían el aire, y los mensajeros veloces iban de aquí para allá cruzando el cielo. Sobre los límites del bosque hubo silbidos, gritos y piares. Lejos, y más allá del bosque negro, se extendieron las noticias. Ha muerto Smaug. Las hojas susurraron y unas orejas sorprendidas se enderezaron atentas. Aún antes que el rey elfo empezara a cabalgar, las noticias habían llegado al oeste, a los pinares de las montañas nubladas. Beorn las había oído en la casa del bosque, y los trasgos se reunieron con silábulos dentro de las cuevas. Esto será lo último que oigamos de Thorin Escudo de Roble, me dijo. Me temo, dijo el rey. Habría sido mejor que hubiese quedado aquí como invitado mío. Sin embargo, añadió, mal viento es el que a nadie lleva nuevas, porque tampoco le había olvidado la leyenda de la riqueza de Thror. Así fue que los mensajeros de Bardo lo encontraron en marcha, con muchos arqueros y lanceros, y los grajos se apiñaban en bandada sobre él, pues pensaban que la guerra volvía a despertar, una guerra como no había habido otra en aquellos parajes, y desde hacía mucho, mucho tiempo. Pero el rey, cuando recibió el pedido de Bardo, sintió piedad, pues era señor de gente amable y buena, de modo que dando media vuelta, hasta ahora había marchado directamente hacia la montaña. Se apresuró río abajo hacia el lago largo. No tenía botes o almadías suficientes para su ejército, y se vieron obligados a ir a pie por el camino más lento. Pero antes envió aguas abajo, grandes reservas de provisiones. Los elfos todavía mantenían pies ligeros, y a pesar de que no estaban acostumbrados a los pantanos y a las tierras traidoras entre el lago y el bosque, avanzaron deprisa. Solo 5 días después de la muerte del dragón llegaron a las orillas del lago y contemplaron las ruinas de la ciudad. Grande fue la bienvenida como podía esperarse, y los hombres y el gobernador estaban dispuestos a convenir cualquier clase de pacto como respuesta a la ayuda del rey elfo. Pronto se ultimaron los planes, junto con las mujeres y los niños, los viejos y los lisiados quedó el gobernador, también algunos artesanos y elfos habilidosos, y esta gente trabajó talando árboles y recolectando la madera que bajaba desde el bosque. Luego levantaron muchas cabañas a la orilla del lago contra el invierno inminente, y dirigidos también por el gobernador comenzaron a trazar una nueva ciudad, aún más hermosa y grande que antes,
aunque no en el mismo sitio. Se mudaron al norte, a una costa elevada, pues siempre recelarían del agua. Siempre recelarían del agua donde estaba el dragón. Nunca volvería otra vez al lecho dorado. Ahora ya sí estirado, frío como la piedra, retorcido en el suelo de los bajíos. Ahí, durante largos años, pudieron verse en los días tranquilos los huesos enormes entre los pilotes arruinados de la vieja ciudad. Pero pocos se atrevían a cruzar ese sitio maldito, y menos aún a zambullirse en el agua escalofriante, o a recuperar las piedras preciosas que le caían de la carcasa putrefacta. Pero todos los hombres de armas, que aún podían tenerse en pie, y la mayor parte de la fuerza del rey elfo, se dispusieron a marchar al norte, a la montaña. Y así fue que el undécimo día, después de la destrucción de la ciudad, la vanguardia de estos ejércitos cruzó las puertas de piedra en el extremo del lago y entró en las tierras desoladas. Chan, chan, chan. Capítulo 15. El encuentro en las nubes. Volvamos ahora con Bilbo y los enanos. Uno de ellos había vigilado toda la noche, pero cuando llegó la mañana, no había visto ni oído ninguna señal de peligro. Sin embargo, la congregación de los pájaros seguía creciendo. Las bandadas se acercaban volando desde el sur, y los grajos, que todavía vivían en los alrededores de la montaña, revoloteaban y chillaban incesantemente allá arriba. «Algo extraño está ocurriendo», dijo Thorin. «Ya ha pasado tiempo de los revoloteos otoñales, y estos pájaros siempre moran en tierra. Hay estorninos y bandadas de pinzones a lo lejos carroñeros, como si se estuviese librando una batalla». De repente el Bilbo apuntó con el dedo. «Ahí está el viejo zorzal otra vez», gritó. «Parece haber escapado cuando Smaug apalastó la ladera, aunque no creo que se hayan salvado también los caracoles». Era en verdad el viejo zorzal. Y mientras Bilbo señalaba hacia ellos y se posó, voló hacia ellos y se posó en una piedra próxima. Luego sacudió las alas y cantó. Torció la cabeza a un lado como escuchando, y otra vez cantó y otra vez escuchó. «Creo que trata de decirnos algo», dijo Balin. «Pero no puedo seguir esta garrulería. Es muy rápida y difícil. ¿Puedes entenderla, Bolsón?». «No muy bien», dijo Bilbo, que no entendía ni jota, «pero parece muy excitado». «Si al menos fuese un cuerpo», dijo Balin. «Pensé que no te gustaban. Parecías recelar de ellos cuando venimos por aquí la última vez». «Aquellos eran grajos, criaturas desagradables de aspecto sospechoso, además de groseras. Tendría que haber oído los horribles nombres con los que nos iban llamando. Pero los cuervos son diferentes. Hubo una gran amistad entre ellos y la gente de Tror. A menudo nos traían noticias secretas y los recompensábamos con cosas brillantes que ellos escondían en sus moradas. Vivían muchos años y tenían una memoria larga. Y esta sabiduría pasaba de padres a hijos. Conocí a muchos de los cuervos de las rocas cuando era un muchacho. Esta misma altura se llamó una vez Colina del Cuervo, pues una pareja sabia y famosa, el viejo Kark y su compañera, vivían aquí sobre el cuarto del guardia. Pero no creo que nadie de ese viejo linaje esté ahora en estos sitios. Aún no había terminado de hablar cuando el viejo zorzal dio un grito y enseguida se fue volando. «Quizá nosotros no lo entendamos, pero este pájaro nos entiende, nosotros estoy seguro», dijo Balin. «Observemos y veamos qué pasa ahora». Pronto hubo un batir de alas y de vuelta apareció el zorzal, y con él vino otro pájaro muy viejo y decrépito. Era un cuerpo enorme, un cuervo enorme y centenario, casi ciego y de cabeza desplumada, que apenas podía volar. Se posó rígido en el suelo ante ellos, sacudió lentamente las alas y saludó a Thorin bamboleando la cabeza. «Oh Thorin, hijo de Trein, y Balin, hijo de Fundin», graznó. Y Bilbo lo entendió, pues el cuervo hablaba la lengua ordinaria y no la de los pájaros. «Yo soy Roak, hijo de Kark, Kark ha muerto, pero en un tiempo lo conocías bien. Dejé el cascarón hace 153 años, pero no olvido lo que mi padre me dijo. Ahora soy el jefe de los grandes cuervos de la montaña. Somos pocos, pero aún recordamos al rey de antaño. La mayor parte de mi gente está lejos, pues hay grandes noticias en el sur. Algunos serán buenas nuevas para vosotros, y algunas no os aparecerán tan buenas. Mirad, los pájaros se reúnen otra vez en la montaña, y en el valle desde el sur, el este y el oeste, pues se ha corrido la voz de que Smaug ha muerto». «¡Muerto! ¡Muerto!», exclamaron los enanos.
Muerto. Hemos estado atemorizados sin motivo entonces, y el tesoro es nuestro otra vez. Todos se pusieron en pie de un salto y vitorearon con los gorros en la mano. Sí, muerto, dijo Roac. El zorzal, que nunca se le caigan las plumas, lo vio morir, y podemos confiar en lo que dice. Lo vio caer mientras luchaba con los hombres de Esgaroth. Hará hoy 3 noches a la salida de la luna. Pasó algún tiempo antes de que Thorin pudiese calmar a los enanos y escuchar las nuevas del cuervo. Por fin, el pájaro acabó el relato de la batalla y prosiguió. Hay mucho de qué alegrarse, Thorin Escudo de Roble. Puedes volver seguro a tus salones. Todo el tesoro es tuyo, por el momento. Pero muchos vendrán a reunirse aquí además de los pájaros. Las noticias de la muerte del guardián han volado ya a lo largo y ancho del país. Y la leyenda de la riqueza de Thror no ha dejado de aparecer en cuentos durante años y años. Muchos están ansiosos por compartir el botín. Ya una hueste de elfos está en camino, y los pájaros carroñeros los acompañan, esperando la batalla y la carnicería junto al lago. Los hombres murmuran que los enanos son los verdaderos culpables de tanta desgracia, pues se han quedado sin hogar. Muchos han muerto, y Smaug ha destruido Esgaroth. También ellos esperan que vuestro tesoro repare los daños, estéis vivos o muertos. Vuestra sabiduría decidirá, pero 3 es un pequeño resto del gran pueblo de Durin, que una vez habitó aquí, y que ahora está disperso y en tierras lejanas. Si queréis mi consejo, no confiéis en el gobernador de los hombres del lago, pero sí en aquel que mató al dragón con una flecha. Bardo se llama, y es de la raza del valle, de la línea de Girion. Un hombre sombrío pero sincero. Una vez más buscará la paz entre los enanos, hombres y elfos, después de la gran desolación. Pero ello puede costarte caro en oro, he dicho. Entonces Thorin estalló de rabia. Nuestro agradecimiento, Roac, hijo de Kark. Tú y tu pueblo no seréis olvidados, pero ni los ladrones ni los violentos se llevarán una pizca de nuestro oro mientras sigamos con vida. Si queréis que te estemos aún más agradecidos, traednos noticia de cualquiera que se acerque. También quisiera pedirte, si alguno de los tuyos es aún fuerte y joven de alas, que envíes mensajeros a nuestros parientes en las montañas del norte, tanto al este como al oeste de aquí, y les hables de nuestra difícil situación. Pero ve, especialmente a mi primo Dane, en las colinas de hierro, pues tiene mucha gente bien armada y vive cerca. Dile que se deprisa. No diré si es bueno o malo este consejo, Grasno Roac, pero haré lo que pueda. Y se alejó volando lentamente. De vuelta ahora a la montaña, gritó Thorin. Tenemos poco tiempo que perder. Y también poco que comer, chilló Bilbo, siempre práctico en tales cuestiones. En cualquier caso, sentía que la aventura, hablando con propiedad, había terminado con la muerte del dragón, en lo que estaba muy equivocado, y hubiese dado buena parte de lo que a él le tocaba por la pacífica conclusión de estos asuntos. ¡De vuelta a la montaña! Gritaron los enanos como si no lo hubiesen oído. Así que tuvo que ir de vuelta con ellos. Como ya estáis enterados de algunos acontecimientos, sabréis que los enanos disponían aún de pocos días. Una vez más exploraron las cavernas. Y encontraron como esperaban, que solo la puerta principal permanecía abierta. Todas las demás entradas, excepto, claro, la pequeña puerta secreta, hacía mucho que habían sido destruidas y bloqueadas por Smaug, y no quedaba ni rastro de ellas. De modo que se pusieron a trabajar duro en las fortificaciones de la entrada principal, y en abrir un nuevo sendero que llevase hasta ella. Encontraron muchas de las herramientas de los mineros, canteros y constructores de antaño. Y en tales trabajos, los enanos eran aún habilidosos. Entretanto, los cuervos no dejaban de traer noticias. De esta manera supieron que el rey elfo marchaba ahora hacia el lago y tenían unos días de respiro. Mejor aún, oyeron que 3 de los ponis habían huido y se encontraban vagando salvajes allá abajo, en la ribera del río Rápido, no lejos del resto de las provisiones. Así, mientras los otros continuaban trabajando, enviaron a Fili y a Kili, guiados por un cuervo, a buscar los ponis y traer todo lo que pudieran. Estuvieron 4 días fuera, y supieron entonces que los ejércitos unidos de los hombres del lago y los elfos corrían hacia la montaña. Pero ahora los enanos estaban más esperanzados, pues tenían comida para varias semanas, si se cuidaban, sobre todo Kram, por supuesto, y muy cansados estaban de este alimento, pero mejor es Kram que nada. Y ya la puerta está bloqueada con un parapeto alto,
y ancho de piedras regulares, puestas una sobre otra. Había agujeros en los parapetos por los que se podía mirar o disparar, pero ninguna entrada. Entraban y salían con la ayuda de una escalera de mano, y subían con cuerdas las cosas. Para la salida del arroyo, habían dispuesto un arco pequeño y bajo en el nuevo parapeto, pero cerca de la entrada habían cambiado tanto el lecho angosto que toda una laguna se extendía ahora desde la pared de la montaña hasta el principio de la cascada que llevaba el arroyo hacia el valle. Aproximarse a la puerta solo era posible a nado o escurriéndose a lo largo de una repisa angosta que corría a la derecha del risco, mirando desde la entrada. Habían traído los ponis hasta el principio de las escaleras sobre el puente viejo, y luego de descargarlos, los habían mandado de vuelta a sus dueños, enviándolos sin jinetes al sur. Llegó una noche en la que de pronto aparecieron muchas luces, como de fuego y antorchas, lejos, hacia el sur en el valle. «Han llegado», anunció Balin, «y el campamento es grande de veras. Tienen que haber entrado en el valle a lo largo de las riberas del río, ocultándose en el crepúsculo». Poco durmieron esa noche los enanos. La mañana era pálida aún, cuando vieron que se aproximaba una compañía. Desde detrás del parapeto observaron cómo subían hasta la cabeza del valle y trepaban lentamente. Pronto pudieron ver que entre ellos venían hombres del agua armados como para la guerra y arqueros elfos. Por fin, la vanguardia escaló las rocas caídas y apareció en lo alto del torrente. Muchos se sorprendieron cuando vieron la laguna y la puerta principal, obstruida por un parapeto de piedra recién tallada. Mientras estaban ahí, señalando y hablando entre ellos, Thorin los increpó. «¿Quiénes sois vosotros?», dijo en voz muy alta, «¿que venís como en guerra a las puertas de Thorin, hijo de Thrain, rey bajo la montaña? ¿Y qué deseáis?». Pero no le respondieron. Algunos dieron una rápida media vuelta, y los otros, luego de observar con detenimiento la puerta y cómo estaba dependida, pronto fueron detrás de ellos. Ese mismo día el campamento se trasladó al este del río, justo entre los brazos de la montaña. Voces y canciones resonaron entonces entre las rocas como no había ocurrido por muchísimo tiempo. Se oía también el sonido de las arpas élficas y de una música dulce. Y mientras los ecos subían, parecía que el aire helado se entibiaba y que la fragancia de las flores primaverales del bosque llegaba débilmente hasta ellos. Entonces Bilbo deseó escapar de la fortaleza oscura, bajar y unirse a la alegría y las fiestas junto a las fogatas. Algunos de los enanos más jóvenes se sentían también conmovidos y murmuraron que habría sido mejor que las cosas hubieran ocurrido de otra manera y poder recibir a esas gentes como amigos. Sin embargo, Thorin fruncía el entrecejo. Entonces también los enanos sacaron arpas e instrumentos recobrados del botín y tocaron para animar a Thorin, pero la canción era una canción élfica y se parecía bastante a la que habían cantado hace mucho tiempo en el pequeño agujero de Hobbit de Bilbo. Bajo la montaña, tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El enemigo ha muerto, el gusano terrible, y así una vez, otra y otra, caerá el adversario. La espada es afilada y es larga la lanza, veloz la flecha y fuerte la puerta. Osado el corazón que mira el oro, y ya nadie hará daño a los enanos. Los enanos echaban hechizos poderosos, mientras las masas traían como campanas, encimas donde duermen unos seres oscuros, en salas huecas bajo las montañas. En collares de plata entretejían la luz de las estrellas, en coronas colgaban el fuego del dragón, de alambres retorcidos arrancaban música las arpas. El trono de la montaña otra vez liberado, atended la llamada, oh pueblo aventurero. El rey necesita amigos y parientes, marchar deprisa en el desierto. Hoy llamamos en montañas heladas, regresad a las viejas cavernas, aquí en las puertas del rey espera, las manos colmadas de oro y gemas. Bajo la montaña tenebrosa y alta, el rey ha regresado al palacio. El gusano terrible ha caído y ha muerto, y así una vez y otra caerá el adversario. Esta canción pareció apaciguar a Thorin, que sonrió de nuevo y se mostró más alegre, y se puso a estimar la distancia que lo separaba de las colinas de hierro. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Dane pudiese llegar a la montaña solitaria, si se había puesto en camino tan pronto como recibiera el mensaje? Pero el ánimo de Bilbo decayó, tanto por la canción como por la charla. Sonaban demasiado belicosas. A la mañana siguiente, temprano, una compañía de lanceros cruzó el río y marchó valle arriba. Llevaban con ellos el estandarte verde del rey elfo y el azul del lago, y avanzaron hasta que estuvieron justo delante del parapeto de la puerta. De nuevo Thorin les habló en voz alta,
¿Quiénes sois que llegas armados para la guerra a las puertas de Thorin, hijo de Thrain, rey bajo la montaña? Esta vez le respondieron. Un hombre alto de cabellos oscuros y de ceñuda, y cara ceñuda, se adelantó y gritó. Salud, Thorin. ¿Por qué te encierras como un ladrón en la guarida? Nosotros no somos enemigos y nos alegramos de que estés con vida. Más allá de nuestra esperanza, vinimos suponiendo que no habría aquí nadie vivo. Pero ahora que nos hemos encontrado, hay razones para hablar y para mentar. Parlamentar. ¿Quién eres tú y de qué quieres hablar? Soy Bardo, y por mi mano murió el dragón, y fue liberado el tesoro. No te importa, más aún, soy por derecho de descendencia, el heredero de Girion de Valle. Y tu botín está mezclada mucha de la riqueza de los salones y villas del valle, que el viejo Smaug robó. No es asunto del que podemos hablar. Además, en su última batalla, Smaug destruyó las moradas de los hombres de Esgaroth. Y yo soy aún siervo del gobernador. Por él hablaré, y pregunto si no has considerado la tristeza y miseria de este pueblo. Te ayudaron en tus penas, y en recompensa, no has traído más que ruina, aunque sin duda involuntaria. Bien, estas eran palabras hermosas y verdaderas, aunque dichas con orgullo y expresión ceñuda. Bilbo pensó que Thorin reconocería enseguida cuánta justicia había en ellas. Por supuesto no esperaba que nadie recordara que había sido él quien descubriera el punto débil del dragón. Y esto también era justo, pues nadie lo sabía. Pero no tuvo en cuenta el poder del oro que un dragón ha cuidado durante mucho tiempo, ni los corazones de los enanos. En los últimos días, Thorin había pasado largas horas en la sala del tesoro, y la avaricia le endurecía ahora el corazón. Aunque buscaba sobre todo la piedra del arca, sabía apreciar las otras muchas maravillas, las muchas cosas maravillosas que ahí había, unidas por viejos recuerdos a los trabajos y penas de los enanos. Has puesto la peor de tus razones en el lugar último y más importante, respondió Thorin. Al tesoro de mi pueblo, ningún hombre tiene derecho, pues Smaug nos arrebató junto con él la vida o el hogar. El tesoro no era suyo, y los actos malvados de Smaug no han de ser reparados con una parte. El precio por las mercancías y la ayuda recibida de los hombres del lago lo pagaremos con largueza cuando llegue el momento. Pero no daremos nada, ni siquiera lo que vale una algaza de pan, bajo amenaza o por la fuerza. Mientras una hueste armada esté aquí acosándonos, os consideraremos enemigos y ladrones. Y te preguntarás además de qué parte de nuestra herencia habrías dado a los enanos si hubieses encontrado el tesoro, sin vigilancia y a nosotros muertos. Una pregunta justa, respondió Bardo, pero vosotros no estáis muertos, y nosotros no somos ladrones. Por otra parte, los ricos podrían compadecerse de los menesterosos que les ofrecieron ayuda cuando ellos pasaban necesidad, y aún no ha respondido a mis otras demandas. No parlamentaré, como ya he dicho, con hombres armados a mi puerta, y de ningún modo con la gente del rey elfo, a quien recuerdo con poca simpatía. En esta discusión él no tiene parte. Aléjate ahora antes de que nuestras flechas vuelen. Y si has de volver a hablar conmigo, primero manda la hueste élfica a los olfes, a los bosques a los que pertenece, y regresa entonces, disponiendo las armas antes de acercarte al umbral. El rey elfo es mi amigo, y ha socorrido a la gente del lago cuando era necesario, solo obligado por la amistad, respondió Bardo. Te daremos tiempo para arrepentirte de tus palabras. Recobra tu sabiduría antes de que volvamos. Luego Bardo partió y regresó al campamento. Antes de que hubiesen pasado muchas horas, volvieron los portaestandartes y los trompeteros se adelantaron y soplaron. En nombre de Escaro y el bosque, gritó uno, hablamos a Thorin, hijo de Thrain, escuro de roble, que se dice rey bajo la montaña, y le pedimos que reconsidere las reclamaciones que han sido presentadas o se dará declarado nuestro enemigo. Entregará por lo menos la doceava parte del tesoro a Bardo por haber matado a Smaug y como heredero de Girion. Con esa parte, Bardo no ayudará a Escarot. Pero si Thorin quiere tener la amistad y respeto de las tierras alrededor, como los tuvieron sus antecesores, también él dará algo para alivio de los hombres del lago. Entonces Thorin tomó un arco de cuerno y disparó una flecha de la que hablaba. Al que hablaba, golpeó con fuerza el escudo y ahí se quedó clavada temblando. Ya que esa es tu respuesta, dijo el otro a su vez, declaro la montaña sitiada. No saldréis de ella hasta que nos la llaméis para acordar una tregua y parlamentar. No alzaremos armas contra vosotros, pero os abandonaremos a vuestras riquezas. Podéis comeros el oro si queréis. Los mensajeros partieron luego rápidamente y dejaron solos a los enanos. Thorin tenía una expresión tan sombría
que nadie se hubiera atrevido a censurarlo, aunque la mayoría parecía estar de acuerdo con él, excepto quizá el gordo Bufur, Bombur, Philly, Killy, Bilbo, por supuesto. Desaprobaba del todo el cariz que había tomado las cosas, y estaba bastante más que harto de la montaña, y no le gustaba nada que lo sitiaran dentro de ella. Todo este lugar hiede a una dragón, gruñó entre dientes, y eso me pone enfermo, y además empiezo a notar que el Cram se me queda pegado a la garganta. Ahora los días se sucedían lentos. Perdón. Capítulo 16. Un ladrón en la noche. Ahora los días se sucedían lentos y aburridos. Muchos de los enanos pasaban el tiempo apilando y clasificando el tesoro. Ahora Thorin hablaba de la piedra del arca de Thrain y mandaba ansiosamente que la buscasen por todos los rincones. Pues la piedra del arca de mi padre, decía, vale más que un río de oro, y para mí no tiene precio. De todo el tesoro de esta piedra le reclamo para mí, y me vengaré de aquel que la encuentre y la retenga. Bilbo oyó estas palabras y se asustó, preguntándose qué ocurriría si encontraban la piedra, envuelta en un viejo artillo de trapos harapientos que le servía de almohada. De todos modos, nada dijo, pues mientras el cansancio de los días se hacía cada vez mayor, los principios de un plan se le iban ordenando en la cabecita. Las cosas siguieron así por algún tiempo, hasta que los cuervos trajeron nuevas de Dain, y más de 500 enanos apresurándose desde la colina de hierro. Estaban unos días del camino del valle, viniendo del nordeste. Mas no alcanzarán indemnes a la montaña, dijo Roak, y mucho me temo que habrá batalla en el valle. No creo que convenga esa decisión, aunque son gente ruda, no están preparados para vencer a la hueste que es esa cosa. Y aunque así fuera, ¿qué ganarías? El invierno y las nieves se dan prisa entre ellos. ¿Cómo os alimentaréis sin la amistad y hospitalidad de las tierras de alrededor? El tesoro puede ser vuestra perdición, aunque el dragón ya no esté. Pero Thorin no se inmutó. La mordedura del invierno y las nieves la sentirían tanto los hombres como los elfos, dijo, y es posible que no soporten quedarse en esas tierras baldías. Con mis amigos detrás, del invierno encima, quizá tengan una disposición de ánimo más flexible para farlamentar. Esa noche Bilbo tomó una decisión. El cielo estaba negro y sin luna. Tan pronto como cayeron las tinieblas, fue hasta el rincón de la cámara interior junto a la entrada y sacó una cuerda del altillo y también la piedra del arca envuelta en un harapo. Trepó al parapeto. Solo Bombur estaba ahí de guardia, pues los enanos vigilaban turnándose de uno en uno. «¡Qué frío horroroso!», dijo Bombur. «Desearía tener una buena hoguera aquí arriba como la que ellos tienen en el campamento». «Dentro hace bastante calor», dijo Bilbo. «Lo creo, pero no puedo moverme de aquí». Hasta la medianoche, gruñó el enano gordo. Un verdadero fastidio. No es que me atreva a disentir de Thorin, cuya barba crezca muchos años, aunque siempre fue un enano bastante tieso. No es tan tieso como mis piernas, dijo Bilbo. Estoy cansado de escaleras y de pasadizos de piedra. Daría cualquier cosa por poner los pies en el pasto. Yo daría cualquier cosa por echarme un trago de algo fuerte en la garganta y por una cama blanda después de una buena cena. No puedo darte esto mientras dure el sitio. Pero ya hace tiempo que fue mi turno de guardia, de modo que si quieres puedo reemplazarte. No tengo sueño esta noche. Eres una buena persona, señor Bolsón, y aceptaré con gusto tu ofrecimiento. Si ocurre algo grave, llámame primero, acuérdate. Dormiré en la cama interior de la izquierda, no muy lejos. Lárgate, dijo Bilbo. Te despertaré a medianoche, para que puedas despertar al siguiente vigía. Tan pronto como Bombur se hubo ido, Bilbo se puso el anillo, se ató la cuerda, se deslizó parapeto abajo y desapareció. Tenía unas 5 horas por delante. Bombur dormiría. Puede dormirse en cualquier momento y desde la aventura en el bosque estaba siempre tratando de recuperar aquellos hermosos sueños. Y todos los demás estaban ocupados con Thorin. Era poco probable que uno de ellos, o un Fili o Kili, se acercara al parapeto hasta que les llegase el turno. Estaba muy oscuro. Y al cabo de un rato, abandonó la senda nueva y descendió hacia el curso inferior del arroyo. Ya no reconoció el camino. Al fin, llegó al recodo, y si quería alcanzar el campamento tenía que cruzar el agua. El lecho del río de ahí era poco profundo, pero bastante alto, ancho, y vadearlo en la oscuridad no fue tarea nada fácil para el pequeño hobbit. Cuando ya estaba casi a punto de cruzarlo, perdió pie sobre una piedra redonda y cayó chapoteando en el agua fría. Apenas había alcanzado la orilla opuesta, titiritando y farfullando, cuando en la oscuridad aparecieron unos elfos, llevando linternas resplandecientes en busca de la casa del ruido.
Eso no fue un pez, dijo uno. Hay un espía por aquí. Ocultad vuestras luces. Le ayudarán más a él que a nosotros. Si se trata de esa criatura pequeña y extraña, que según se dice, es el criado de los enanos. Criado, de veras, bufó Bilbo. Y en medio del bufido estornudó con fuerza. Y los elfos se agruparon enseguida y fueron hacia el sonido. Encended una luz, dijo Bilbo. Estoy aquí si me buscáis. Y se sacó el anillo y asomó detrás de una roca. Pronto se le echaron encima. A pesar de que estaban muy sorprendidos. ¿Quién eres? ¿Eres el hobbit de los enanos? ¿Qué haces? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos con nuestros centinelas? Preguntaron uno tras otro. Soy el señor Bilbo Bolsón, respondió el hobbit. Compañero de Thorin, si deseáis saberlo. Conozco de vista a vuestro rey, aunque quizá él no me reconozca. Pero Bardo me recordará, y es a Bardo en especial a quien quisiera ver. No digas, exclamaron. ¿Y qué asunto trae por aquí? Lo que sea, solo a mí me incumbe. Y mis buenos elfos. Pero si deseáis salir de este lugar frío y sombrío, regresar a vuestros bosques, respondió estremeciéndose. Llevadme enseguida a un buen fuego donde pueda secarme. Y luego dejadme hablar con vuestros jefes lo más pronto posible. Tengo solo una o dos horas. Nomás le faltó ponerle pen. Ah, está bien caliente. Fue así como unas dos horas después de cruzar la puerta. Bilbo estaba sentado al calor de una hoguera delante de una tienda grande. Y ahí también estaban sentados observándolos con curiosidad. Estaban el rey elfo y Bardo. Un hobbit en armadura élfica, arropado en parte con una vieja manta, era algo nuevo para ellos. «Sabéis realmente», decía Bilbo, con sus mejores modales de negociador. «Las cosas se están poniendo imposibles. Por mi parte estoy cansado de todo el asunto. Desearía estar de vuelta allá, en el oeste, en mi casa, donde la gente es más razonable. Pero tengo cierto interés en este asunto, un 14avo del total para ser precisos». De acuerdo con una carta que por fortuna creo haber conservado, sacó de un bolsillo de la vieja chaqueta, que llevaba aún sobre la malla, un papel arrugado y plegado. La carta de Thorin que había puesto en mayo debajo del reloj, sobre una repisa de la chimenea. Una parte de todos los beneficios, recordadlo, continuó. Lo tengo muy bien en cuenta. Personalmente estoy dispuesto a considerar con atención vuestras proposiciones y deducir del total lo que sea justo antes de exponer la mía. Sin embargo, no conocéis a Thorin Escudo de Roble tan bien como yo. Os aseguro que está dispuesto a sentarse sobre un montón de oro y morirse de hambre mientras vosotros estéis aquí. Bien, que se quede, dijo Bardo. Un tonto como él merece morirse de hambre. Tienes algo de razón, dijo Bilbo. Entiendo tu punto de vista. A la vez ya viene el invierno. Pronto habrá nieve y otras cosas. Y el abastecimiento será difícil, aún para los elfos, creo. Habrá también otras dificultades. ¿No habéis oído hablar de Dane y de los enanos de las colinas de hierro? Sí, hace mucho. ¿Pero en qué nos atañe? Preguntó el rey. En mucho, me parece. Veo que no estáis enterados. Dane, no lo dudes, está ahora a menos de 2 días de marcha y trae consigo por lo menos unos 500 enanos. Todos rudos, que buena parte han participado en las encarnizadas batallas entre enanos y trasgos, de las que sin duda habréis oído hablar. Cuando lleguen, puede que haya dificultades serias. ¿Por qué no los cuentas? ¿Estás traicionando a tus amigos o nos amenazas? Preguntó Bardo seriamente. Mi querido Bardo, chilló Bilbo, aquí está. Y puso entre ellos la piedra del arca y returó la envoltura. El propio rey elfo, cuyos ojos estaban acostumbrados a cosas bellas y maravillosas, se puso en pie, asombrado. Hasta mismo Bardo se quedó mirándola maravillado y en silencio. Era como si hubiesen llenado un globo con la luz de la luna. Colgase ante ellos en una red centellante de 3 estrellas escarchadas. Esta es la piedra del arca de Thrain, dijo Bilbo, el corazón de la montaña, y también el corazón de Thorin. Tiene, según él, más valor que un río de oro. Yo os las entrego, os ayudarán vuestra negociación. Luego Bilbo, no sin un estremecimiento, no sin una mirada ansiosa, entregó la maravillosa piedra a Bardo, y este la sostuvo en la mano como deslumbrado. Pero, ¿es tuya para que no las des al fin? ¿Así? Preguntó al fin con un esfuerzo. Oh, bueno, dijo el hobbit un poco incómodo. No exactamente, pero desearía dejarla como garantía de mi proposición. ¿Sabéis? Puede que sea un saqueador. Al menos, eso es lo que dice.
aunque nunca me he sentido tal cosa. Pero soy honrado. Espero. Bastante honrado. De un modo o de otro regreso ahora. Y los enanos pueden hacer conmigo lo que quieran. Espero que os sirva. El rey elfo miró a Bilbo con renovado asombro. Bilbo Bolsón, dijo. Eres más digno de llevar la armadura de los príncipes elfos que muchos que parecían vestirla con más gallardía. Pero me pregunto si Thorin, escudo de roble, lo verá así. En general, conozco mejor que tú a los enanos. Te aconsejo que te quedes con nosotros. Aquí serás recibido con todos los honores y agasajado 3 veces. Muchísimas gracias. No lo pongo en duda, dijo Bilbo con una reverencia. Pero no puedo abandonar a mis amigos de este modo. Me parece, después de lo que hemos pasado juntos. Y además, prometí despertar al viejo Bombur a medianoche. Realmente tengo que marcharme. Y rápido. Nada de lo que dijeran iba a detenerlo, de modo que se le proporcionó una escolta. Y cuando se pusieron en marcha, el rey y Bardo lo saludaron con respeto. Cuando atravesaron el campamento, un anciano envuelto en una capa oscura se levantó de la puerta de la tienda donde estaba sentado y se les acercó. «Bien hecho, señor Bolsón», dijo, dando a Bilbo una palmada en la espalda. «Hay siempre en ti más de lo que uno espera». Era Gandalf. Por primera vez en muchos días, Bilbo estaba de verdad encantado, mas no había un tiempo para todas las preguntas que deseaba hacer enseguida. «Todo a su hora», dijo Gandalf. «Las cosas están llegando a feliz término, al menos que me equivoque. Quedan todavía momentos difíciles por delante, pero no te desanimes. Tú puedes salir airoso. Pronto habrá nuevas que ni siquiera los cuervos han oído. Buenas noches». Asombrado pero contento, Bilbo se dio prisa. Lo llevaron hasta un vado seguro y lo dejaron seco en la orilla opuesta. Luego, se despidió de los elfos y subió con cuidado de regreso hacia el parapeto. Empezó a sentir un tremendo cansancio, pero era bastante antes de medianoche cuando trepó otra vez por la cuerda. Aún estaba donde había dejado. La desató y la ocultó, y luego se sentó en el parapeto, preguntándose ansiosamente qué ocurriría ahora. A medianoche despertó a Bombur, y después se encogió en su rincón, sin escuchar las gracias del viejo enano, que apenas merecía, pensó. Pronto se quedó dormido, olvidando toda la preocupación hasta la mañana. En realidad, se pasó la noche soñando con huevos y panceta. Pues yo creo que aquí le vamos a seguir. Digo que aquí le vamos a dejar, porque quedan 3 capítulos para acabar el libro. Y realmente me gustaría dejarlo en un punto como hoy. Yo creo que mucho hemos leído, mucho nos han platicado de los personajes, y me gusta mucho cómo te los van desenvolviendo a través del libro, ¿no? Cómo a través de la temporalidad de cada uno vamos viendo cómo se transforman los personajes. El desarrollo de los personajes es una parte, es de las, una de las varias columnas vertebrales que tienen las historias. Y sí me gusta mucho el desarrollo que van teniendo todos y cada uno de ellos. Entre los capítulos que leímos, Fuego y Agua, Encuentro en las Nubes y Un Ladrón en la Noche, creo que se va juntando, se va formando como que este... nos va llevando a un clímax bastante interesante, ¿sabes cómo? O sea, cuando uno aborda el Hobbit, o cuando uno se acerca a leer al Hobbit, pues si ya vimos la película o no la hayamos visto, pues más o menos ya sabemos de qué se trata, cómo va la bronca, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamos que el clímax podría llegar a ser el tema del dragón. Y a lo mejor en este libro, pues sí te lo van como llevando hacia el dragón. Ahora, cuando platiquemos de este libro, al finalizar nuestra lectura del mismo, me gustaría que pensemos o que empecemos a analizar a qué se refiere o en quién se basa J.R.R. Tolkien para todas estas cosas y de qué nos está hablando. Acuérdense que toda esta gente que vivió hace años tenía una forma diferente de ver al mundo, que podría ser un poquito, por ejemplo,
lo que pasa entre los elfos, los enanos y los humanos, ¿no? O sea, tienes dos razas que tienen vidas muy longevas, por ende, tienen una comprensión distinta de las cosas. Y luego nos tienes a nosotros los humanos que somos efímeros, güey. Y que vivimos a lo mucho 90 años. Que si lo comparas con el tiempo que viven las cosas en la Tierra, pues, güey, la neta somos una pinche cochinilla. O sea, somos una mosca, güey, ¿no? Un árbol que, güey, si tienes 100 años, es un jovencito, si me entiendes. Nada más que una vez más llega la humanidad y los corta. Pero bueno, ya no vamos a hablar de teorías conspiranoicas. Entonces, sí me gusta cómo nos van presentando esto y creo que podríamos abordar al libro de esa manera, ¿no? La historia lineal que nos cuentan es humana, ¿no? Esta parte de que Bilbo sale de su casa, se va a vivir una aventura, vive la aventura, ahorita está como en el clímax, ¿no? Si estuviéramos viendo una película, valga la rebusnancia, ahorita justo estarían como que en la escena de las espadas y la canción trágica o la visión épica, ¿no? Como todas estas situaciones musicales que nos van guiando hacia un lado. Y si lo vemos ya en el punto completo, creo que este libro es solamente el principio. Tengo que checar bien, no me acuerdo. Ahorita mientras hablamos de más, para ganar, la verdad, honestamente, un poquito de tiempo y que el capítulo llegue a una hora, vamos a buscar libros del Señor de los Anillos. Porque según yo, después del Hobbit viene la Comunidad del Anillo, tal vez. Sí, claro. Son muchos, güey. Y además están como raras las versiones. No raras, pero... ¿cómo te diré? Son diferentes. Mira. El primero es El Señor de los Anillos. Es una fantasía heroica. Edición original en inglés de Lord of the Rings. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, prólogo y apéndices. Según yo, en el prólogo y los apéndices es cuando entran estos cabrones. Pero voy a tener que checar mucho mejor, además de estar viendo en el celular aquí mientras estamos grabando. Digo, discúlpeme, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente eso es todo por los capítulos de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias porque ya somos 302 personas, 301 personas. Mientras estoy grabando este clip, este capítulo, esta versión del asunto, les quiero dar las gracias a ustedes por participar, ser parte de esta revolución, de esta resistencia cultural. Si ya llegaron hasta aquí, pues no estaría mal que nos dejen un like. Si no les gustó, un dislike o un comentario. Sí me gustaría saber también qué piensan de esta versión de YouTube que los tiene como podcasts. No sé qué tanto funcionan, qué tanto les gustan, qué tanto los utilizan. ¿Quiénes de ustedes tienen YouTube Premium? ¿Quiénes de ustedes son como yo, que nos vale madre la vida y nada más tenemos YouTube? Utilizamos Adblock, A-D-B-L-C-O-K, es gratis. Lo pueden instalar en Google Chrome, si tienen computadora, si tienen celular para utilizar. Voy a buscar una opción porque no he encontrado para el mío. Pero bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Barbitas y les invito a que pensemos en todas estas cosas de las que estamos hablando y no veamos nada más las cosas de una manera literal, sino tratemos de buscar el significado de todo lo que nos dicen. Porque acuérdense que las palabras, de cierta manera, son hechizos. Por eso los lenguajes tienen la importancia histórica y teórica que tienen. Yo soy Barbitas, yo soy aquel que lee. Muchísimas gracias por venir. Y esto es el Círculo de Lectura, El Hobbit. Nos vemos a la próxima.